Buenos días. Vamos a eh, comenzar nuestra audiencia eh, de juicio en causa RIT 600 del año 2017, hoy viernes 19 de octubre. Nos encontrábamos rindiendo, eh, estábamos en etapa de alegatos de clausura y se encontraba eh, haciendo uso de la palabra el cliente Moneda. Puede continuar con su alegato. Gracias, su señoría. Efectivamente, nos encontrábamos ayer analizando la, lo que yo he denominado las teorías de la defensa, y que anuncié que eran 13 teorías, eh, llevábamos 8 teorías analizadas, y voy a seguir con la novena, que es la teoría que yo he denominado de los ADR, del inflow y del flowback. Y, y me refiero acá a estas explicaciones dilatadas, eh, no tan pedagógicas, que hizo el testigo eh, Sebastián García eh, de Citigroup, eh, en que logramos entenderle que, eh, que estas acciones de los casos 1, 2, 3, que en los tres casos participó, sabemos, Citigroup vendiéndole acciones SQM, ve a Pampa Calichera, estas acciones tenían su origen remoto en unos ADR, son las acciones SQMB, se transan en Estados Unidos vía ADR, y entonces eh, eh, cuando eh, eh, se toma el ADR, hay el proceso por el cual las acciones se convierten en un certificado, que se puede transar en Estados Unidos, se llama de inflow, fluyen hacia el certificado, y el proceso inverso, cuando se quieren recuperar las acciones, se llama de flowback de vuelta. Y entonces eh, nos da toda esta explicación eh, muy detallada, eh, y claro, en los contrainterrogatorios se le preguntó si sabía si Citigroup y, y el señor Fabio Gellerman, que era su representante, si se le formularon cargos por el origen remoto de las acciones, eh, y no lo sabía, pero en todo caso los reproches de la SBS no tenían que ver con todo lo que había ocurrido en Estados Unidos, sino que tenían que ver con las ventas que le había hecho. O sea, toda una explicación eh, innecesaria que no le aporta nada a la defensa y que nuevamente no consideramos inútil, porque vamos a ver más adelante, cuando analicemos el, los casos 1, 2, 3, que estas explicaciones del de señor eh, Sebastián García. Eh, testigo de la defensa, involuntariamente eh, proporcionan importantes antecedentes incriminatorios contra el acusado. Eh, después tenemos la siguiente teoría, que yo he llamado, y pido perdón por la licencia, la teoría de la eternidad. Suena, suena como muy, muy pretencioso, pero el nombre le fue puesto por, por, el, testi, por el testigo eh, Felipe Rásuris. Eh, que desarrolló esta teoría eh, eh, en colaboración con la defensa. Eh, y, eh, y con ese estilo enérgico, un poco exaltado, que, que suelen tener algunos corredores de bolsa, eh, el señor eh, Errázuriz dijo que 30 segundos en el mercado de valores serían una eternidad. ¿No? Y entonces, claro, la defensa se entusiasmó, eh, y, y en la sesión siguiente, que es la del día. Eh, creo eh, le dice bueno si 30 segundos es una eternidad entonces 3 minutos serán más que una eternidad lo que es un imposible filosófico porque no hay nada más eterno que la eternidad pero en fin eh, y entonces eh, el señor eh, Errazuri eh, dice, contesta demasiado dice que no técnicamente no responde a la pregunta que le había hecho a la defensa pero, pero en fin eh, y, y habla de como 1.700 terminales eh, eh, que, que al día siguiente bajan a 1.600, en fin, eh, como, como, como esos eh, terminales eh, y más la liquidez que él denomina infinita, nuevamente un concepto, eh, eh, hace que las posibilidades de interferencia sean infinitas. Y más allá de estas licencias retóricas crecientes, eh, Recuerdo en mis clases de castellano que esto, esta figura literaria se llama hipérbole. Eh, y más allá de que el señor Arrasuli fue sancionado eh, por estas operaciones y por otras, lo que arroja algunas dudas sobre su objetividad eh, en la materia, eh, la verdad es que como dijo el testigo señor Zapata, cuando uno analiza el mercado, no puede hacer análisis así. De el mercado, salvo que lo que quiera hacer son cosas muy genéricas. Tiene que analizar el mercado de las acciones X o de las acciones Y. Y en este caso bien concreto, habría que analizar el mercado de las acciones eh, SQMA, por ejemplo, o de las acciones Calichera A. Eh, y, eh, y ocurre que eh, Sabemos que eran mercados extremadamente ilíquidos, eh, en que había muy poco eh, que realmente quedaba disponible eh, y que en consecuencia las posibilidades de manipulación, no, no, no voy a decir infinitas porque sería también una exageración, pero son muy grandes. Eh, y ahí nos preguntamos entonces: ¿de qué mercado estamos hablando? ¿Es una eternidad? ¿Tres minutos? ¿O treinta segundos? Por supuesto que no. ¿Era anónimo este mercado? No tenía nada de anónimo. Porque si el noventa y tantos, 98% de las acciones están en tres manos, dos de las cuales están aliadas en un acuerdo de actuación conjunta. Cuando sale a la venta un paquete de estas dimensiones, el que está al otro lado sabe exactamente quién es el que está vendiendo. Y entonces, por eso es que en esos correos de 23 de diciembre, en que eh, envía a Eugenio Poncelerú, contraparte, Potach, eh, queda en evidencia que no se demoraron ni un, ni un minuto en adivinar quién era el que estaba interfiriendo. Eh, y se lo hacen saber. Aquí no había muralla china, no había que, 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 que el corredor, que no se sabe quién está detrás del corredor, todos sabían exactamente y se enojan, y se enojan porque saben. Que Potash no podía sino saber, lo vamos a ver, quién era el que estaba vendiendo las acciones y haciendo las transacciones. Eh, después viene la teoría del esquema. Eh, varias veces la, la defensa hizo preguntas, algunas las objetamos eh, a los distintos testigos, diciéndolo, bueno, entonces, ¿y usted cree que esto era ilícito porque.? Engarzaba con un esquema eh, como el que describe la SBS. Eh, y, claro, y el sentido era que un patrón o una sucesión esquemática de transacciones más o menos parecidas eh, no son per se un delito, y entonces, si eso es un hecho que no es típico, y si lo que se le estaría imputando es un esquema, entonces se le estaría imputando ese más o menos el razonamiento, un, un hecho atípico. Eh, pero. Nunca se les ha imputado un esquema. Lo que se les imputa son transacciones eh, constitutivas de delito del artículo 53. Yo agrego del artículo 52 y también de, eh, del artículo 60, letra H. Eh, pero claro, la existencia de un esquema, como en cualquier delito en que se En cualquier. Hablemos de delito. Eh, de tipo sexual o de tipo patrimonial, lo que se quiera, en que, en que el, 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 el imputado eh, realiza conductas similares eh, que uno puede reconducir a un patrón, evidentemente que la importancia aprobatoria para los efectos de acreditar la participación y para otros efectos, para determinar, por ejemplo, que nada de esto es consecuencia de coincidencias o de, o de malas interpretaciones, es importante. Eh, y después tenemos la teoría de la selección arbitraria. Teoría número 12, estoy por terminar. Eh, y la teoría de la selección arbitraria consiste en que la subintendencia y después el Ministerio Público eh, eh, habrían seleccionado arbitrariamente algunas transacciones por el solo hecho de que. Habían coincidencias temporales eh, de partes que después se invertían, eh, de montos idénticos o muy similares entre la ida y la vuelta, eh, eh, de activos, siempre eran en SQMB, después en otros ciclos son en SQMA. Eh, a mí me parece que son muchas coincidencias, pero el, la defensa cree... Que es arbitrario establecer una relación. Eh, y, dicen, y dicen más, hay muchas otras transacciones que el Ministerio Público no consideró, que tampoco la había considerado la SBS. Eh, pero si en eso consisten las investigaciones penales y en eso consisten los juicios, en seleccionar, porque un juicio no puede ser una reproducción de la vida entera de una persona, tiene que enfocarse. En algunas operaciones. Y hasta donde sabemos, no es que las cascadas fueran asociaciones ilícitas que se dedicaban solo a cometer delitos. Son empresas que fueron instrumentalizadas para la comisión de algunos delitos. Y entonces, obviamente, que hay que enfocarse en los delitos y no en las que no son constitutivas de delitos. Eh, ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué entonces? Eh, esta cosa tan rara de que la Superintendencia de Valores y Seguros, primero, y después eh, el Ministerio Público, eh, y después los acusadores también, eh, se empeñan en atribuir delitos, hacer configuraciones raras o, o, o vinculaciones o relaciones raras eh, para poder atribuirle delitos a una persona que no los ha cometido eh, y, y, y ver ilicitudes donde no hay. Entonces, la respuesta a esa pregunta viene en la última teoría, que es la teoría de la conspiración. Y la teoría de la conspiración, que es una, de una naturaleza un poco distinta a las anteriores, porque no, no es una teoría complejizante como las otras, sino que distractiva, eh, en esta teoría se insinúa, porque nunca se afirma derechamente, se insinúa que víctimas autoridades reguladoras, autoridades sancionadoras, eh, todos estarían coludidos para atribuir falsamente delitos a diversas personas. No sabemos bien si por pura malignidad, si por eh, odiosidad, eh, pero lo que sí sabemos es que se mencionan con tintes de escándalo algunas vinculaciones en que tal persona se va a trabajar a tal lado y que el presidente de la República era tal persona, y en fin. Y estas vinculaciones que se mencionan así, sin decir nunca nada muy concreto, sino que, como al pasar, serían como la pistola humeante, eh, el indicio irrefutable de que aquí hay, hay algo oscuro. Eh, y la conspiración sería tan siniestra que formula cargos un superintendente eh, nombrado por un gobierno y sanciona un superintendente nombrado por el gobierno eh, de signo contrario. Y no se nos dice nada acá en la teoría de la conspiración de cómo explica esto que la primera solicitud de investigación es de un inversionista particular que ni siquiera se ha querido ser parte eh, eh, y que tenía hasta temor de dar su domicilio cuando vino para acá. Entonces, no hay una pistola humeante, su señoría. Lo que hay es un montón de humo, eso sí, pero que proviene de otra fuente, de una cortina de humo, que es esta teoría de la conspiración. Eh, yo creo que lo único que ha servido todas estas teorías más para los ha servido para distraer, ha servido para hacer destinar un montón de tiempo a teorías que no llevan a ningún lado, pero algunas han proporcionado antecedentes incriminatorios eh, involuntariamente y también involuntariamente han revelado la fragilidad de los argumentos de la defensa, porque ninguna de estas teorías bajó de sus elevadísimas alturas teóricas al plano más concreto de la prueba, porque estamos en un juicio oral en lo penal, ¿no? en que se supone que las cosas hay que probarlas. Y será poco interesante el trabajo probatorio, eh, pero somos abogados. Eh, y paso, su señoría, a eh, los hechos concretamente. Las operaciones para crear utilidades contables. Operaciones, casos 1 a 5. Eh, lo primero que hay que decir es que los propósitos ulteriores de las transacciones que se hayan hecho para crear o no utilidades contables no tienen ninguna relevancia típica. Las transacciones son ilícitas porque son... Transacciones ficticias, engañosas y fraudulentas. Eh, obviamente que estos propósitos ulteriores tienen importancia. O sea, cuando digo no tienen ninguna importancia típica, lo que quiero decir para ser más preciso, no tienen ninguna importancia para los efectos del tipo penal objetivo. Porque podrían tener, y creo que la tienen, importancia para el tipo penal subjetivo, para el dolo. Eh, y. Para otros elementos también eh, probatorios, porque proporcionan indicios bien importantes. Eh, tuvieron, ese fue el, el motivo común de los casos 1.5, crear utilidades contables para poder justificar de esta manera el pago de dividendos. Y esto es tan claro que en los casos 1.3 y en el caso 5, las utilidades contables generadas fueron reversadas por instrucciones de la superintendencia. Y en el caso 4 no fueron reversadas por instrucciones de la superintendencia porque aunque estaban registradas las utilidades en la contabilidad, cuando se le proporcionaron a la auditora los estados financieros, la auditora dijo yo no voy a eh, emitir un dictamen favorable a estos estados financieros porque no creo que esta es una utilidad realizable, eliminen esa utilidad, de lo contrario mi opinión va a ir con reparos. Y entonces se eliminó. ¿Por qué son tan graves estas transacciones ficticias para producir utilidades contables? Como digo, esta, estos temas de gravedad ya tienen que ver con, más bien con el tema del artículo 69 del Código Penal. ¿Qué efectos se producen? Porque para la tipicidad de las conductas basta con que sean ficticias y vamos a demostrar que son ficticias. En primer lugar, se simulan utilidades que solo tienen existencia en la contabilidad. Las transacciones que se realizan para este efecto son enteramente superfluas. No debieron haber ocurrido. Y por lo tanto, envían señales distorsionadoras al mercado. Abultando la presencia bursátil del título. Transacciones que no debieron haber ocurrido y que empiezan a aparecer. En, en el radar de los inversionistas, como que hay gente interesada en comprar, gente interesada en vender. Lo anterior se agrava en los casos 4 y 5, porque sabemos que recaen en acciones soki-micha, ah, extremadamente ilíquidas, lo que facilita las transacciones ficticias, pero también amplifica los efectos malignos de estas transacciones por el potencial manipulador que tiene cualquier transacción superflua sobre una acción tan poco líquida. Eh, hay efectos adicionales en cadena. Respecto de las transacciones de los casos 1, 2, 3, la superintendencia ordenó reversar las utilidades contables, corregir los estados financieros. De oro blanco y de norte grande. También eh, de oro blanco y de norte grande. Respecto del caso 4, tuvo que intervenir la auditora, con una atención evidente, que termina. Eh, saliendo la auditora por, por esta falta de empatía. Respecto al caso 5, eh, hizo necesario que la superintendencia suspendiera las juntas ordinarias, que suspendiera la oferta pública y la cotización de acciones, que ordenara reversar las utilidades contables, que ordenara corregir los estados financieros de Norte Grande, de Oro Blanco de potasios, eh, y hay otros efectos indirectos, porque estas utilidades contables abultan engañosamente las utilidades, lleva a pagar dividendos improcedentes. Esto no ocurrió con la operación Linsor, porque en el caso de la operación Linsor... Eh, la SBS alcanzó a detectar la operación antes de que se pagaran los dividendos. Pero sí ocurrió con los casos 1, 2 y 3, en que se pagaron los dividendos. Y este pago de dividendos sin eh, sustento económico afecta la valorización de las acciones. Porque el, está, el, el mercado recibe la información de que estas son acciones, como se llaman en la jerga, dividenderas. Pagan muchos dividendos. Y una de las cosas que toma en consideración un accionista cuando compra acciones es cuánto flujo generan. Estos dividendos, otro efecto pernicioso, generan presión financiera a la sociedad que tiene que pagarlos, que debe procurarse financiamiento porque no le ha entrado un peso realmente y tienen que pagar esos dividendos por esa utilidad ficticia. Y entonces tienen que pedir préstamos o tienen que hacer aumentos de capital para financiarse. Otro efecto pernicioso, estos dividendos improcedentes hacen fluir caja o efectivo hacia arriba de la estructura. Y el controlador termina percibiendo los flujos que paga Norte Grande a ese Cuyá. Y esto le da toda la razón a doña Jimena Chón cuando dijo ayer que todas estas operaciones permiten extraer riqueza de las sociedades. Tanto el caso 6, que permite una extracción directa de riqueza, como los casos 1 a 5 que permiten esta extracción indirecta de riqueza. Eh, en eso se emparentan los casos 1 a 5 con el caso 6. Y aquí es donde cobra importancia lo que señaló acá don Carlos Pavés eh, sobre que, lo que he dicho, que esta es una información muy importante tomada en consideración por los inversionistas, cuánto dividendo paga una acción. Eh, porque, según dice don Carlos Pavés, con mucha precisión, Dice: La información que reciben los inversionistas no está solo en los estados financieros y en las memorias, sino también en las operaciones mismas, que al divulgarse permiten hacer análisis a partir de las operaciones y sacar conclusiones, porque están en una plataforma pública. Por lo tanto, la correcta formación de los precios en el mercado de valores también depende, dice don Carlos Pavé, de estas circunstancias. Y entrando derechamente al primer segmento de las operaciones 1 a 5 para producir utilidades contables, que son las operaciones 1, 2 y 3, todas hermanadas por el hecho de que recaen en operaciones que realiza Pampa Calichera sobre acciones Sokimichbe. Eh, bueno, tenemos las coincidencias que, que, que a la defensa le parece que es arbitrario y selectivamente arbitrario haber. Destacado, pero recaen todas en acciones Okimich B, todas se realizan por eh, operaciones, o abrumadoramente, muy abrumadora pero por operaciones OD, en siempre la corredora es Banchile. Eh, eh, y todo esto, estas operaciones de ida y vuelta, en que coinciden los montos de ida con los montos de vuelta, en todos pierde plata Pampa Calchera porque compra más caro y revende más barato. Siempre estuvo presente en las tres operaciones Citigroup. Eh, y todo esto en un contexto muy extraño porque, eh, como se hizo notar acá, Pampa Calichera es un inversionista de largo plazo. Lo dicen sus propios estatutos. De largo plazo en Pampa Calichera. Es su vocación en, en, en SQM. Es su vocación. La razón de ser de Pampa Calichera es controlar SQM. Entonces estas compras y ventas... Eh, no tiene ningún sentido salvo el sentido ilícito que hemos señalado. Eh, y siempre se aplica el sistema FIFO, que quiero aprovechar inmediatamente despejar, jamás hemos sostenido que tenga alguna ilicitud, es muy correcto, pero el sistema FIFO discurre sobre la base de que hay una verdadera compra y una verdadera venta. Alguien que verdaderamente incorporó a su patrimonio, alguien que verdaderamente se deshizo de su patrimonio eh, de determinados activos, eh, y entonces ahí sí el sistema. Y también es importante que es evidente, por la estructura de esta operación, que los terceros, Citigroup, Del Parque, Manchile, que operaron con Pampa Calichera, sabían de antemano que Pampa Calichera les iba a comprar y les iba a revender. Y sobre esto vamos a profundizar más adelante. Y habían fijado una tasa, por así decirlo, que eh, era el diferencial de precio. Era un negocio asegurado en que hubo información privilegiada para los terceros, que pudieron tener la disponibilidad de las acciones que iban a vender. Otros agentes del mercado no tuvieron esos privilegios. Eh, en fin, eh, sobre el método FIFO hay que decir que, porque también se ha armado un enredo con eso, que las normas de IFRS lo que hacen es enfatizar principios que siempre han existido. El principio de esencia o de sustancia sobre forma no es inventado por IFRS. Es, es un principio... Si la, si la contabilidad pretende transmitir a las personas que toman decisiones una idea más o menos precisa de cuál es el estado de los negocios de una compañía, evidentemente lo que importa es la sustancia y no la forma jurídica que se quieran dar. Eh, y todos estos cuerpos normativos nuevos sabemos también que se adoptan en el contexto de convenios internacionales de cooperación. Eh, eh, para producir convergencia, de manera que eh, IOSCO, nos señalaba eh, el testigo Pabés y otros, de manera de que los inversionistas de todo el mundo puedan eh, entenderse en el mismo idioma y, y, y sacar las mismas conclusiones a partir de contabilidades que se llevan con reglas más o menos comparables. Eso es básicamente toda la ciencia, este asunto. ¿Por qué son ficticias todas estas transacciones, señorías? Y esto vale no solamente para 1, 2 y 3, sino que también para 4 y 5. Primero porque no son verdaderas compraventas. No lo son porque el comprador no pretendía incorporar a su activo, eh, a su patrimonio, el activo comprado y como dice la norma, la NIC respectiva, no pretendía incorporar las ventajas. Y ría su voz de ese activo. Desde el punto de vista sustancial o de la esencia, en realidad estas no son dos compraventas independientes. Es una sola operación compuesta de dos actos interconectados. Si uno usara las categorías del derecho civil, diría que esto es un arriendo, en que se toma transitoriamente algo que es de alguien. Se devuelva vencido el plazo y se paga una renta, que es el diferencial de precio. Pero sabemos que el mercado de valores utiliza categorías distintas y por eso es que la Superintendencia de Valores y Seguros asimila los casos 1, 2 o 3 a una sola operación, cada uno de ellos, que denomina financiera, que la asimila a una compra compacto de retroventa. está regulada en el mercado de valores. Eh, hay que señalarla expresamente como tal, en los, ingresarla así en los sistemas. Todo el mundo sabe de qué se trata esa operación. Eh, si Citigroup y los terceros querían hacer una transacción de tipo financiero y ganarse un diferencial, podrían haberlo hecho, pero tendrían que haber recurrido a la forma regulada, eh, que sabemos, operaciones simultáneas, préstamos de acciones. Eh, ventas cortas, etc. Y habrían tenido que ser registradas como tal, nadie se habría llamado engaño. Pero, claro, si se hubieran hecho así, Pampa Calichera no habría podido eh, hacer una utilidad, porque esta no habría sido una compra-venta eh, y la otra una compra-venta, compra, y la otra compra-venta una venta, sino que habría sido un solo acto financiero. Compuesto de dos actos interrelacionados. Eh, pero aquí los terceros querían una utilidad y Pampa Calichera estaba dispuesto a perder plata, estaba dispuesto a revenderles más barato de lo que había comprado. No son compraventas, por eso son ficticias, porque se les da la apariencia de compraventas. Tampoco son de mercado. Porque se, todo, aquí se dice, se compró y se vendió en el mercado abierto, no son de mercado. Eh, se acordaron entre las partes privadamente, fuera de mercado, conviniendo precio, conviniendo plazo. Hay prueba de esto, su señoría, lo vamos a demostrar. Aquí no operó el mercado, se instrumentalizó el mercado, se realizó en el ámbito de la, de la, que provee la institucionalidad del mercado de valores pero para fines contrarios al mercado. Se les aseguró oportunidades de negocio a terceros a los que se les proporcionó información y que pudieron hacer un negocio al que no tuvo acceso nadie más del mercado. Al punto, su señoría, y aquí vuelvo al testigo Sebastián García, el testigo nos explicó todos estos procesos, pero nos explicó más todavía dijo que estas acciones que Citigroup le había vendido a través de Banchile, donde trabaja don eh, Sebastián García, a Pampa Calichera, y después le había recomprado, que estas acciones provenían de unos ADR que a través de un proceso de flowback los habían reconvertido en acciones en Estados Unidos. Pero este proceso, según explica don Sebastián García, no se hizo, no lo hizo Citigroup, con acciones propias. Lo hizo con acciones ajenas que tomó en arriendo en el contexto de una venta corta y que tenía que devolver vencido un determinado plazo y volver a constituir el ADR y, el, y, de, y volverlos. Por lo tanto, nada de esto es compatible con dos transacciones supuestamente independientes porque tenía plazos. Y él tenía que tener la seguridad que iba a recuperar las acciones de vuelta en un determinado plazo para poder devolverlas. Por eso digo, su señoría, que los acuerdos se hicieron fuera del mercado. Y se instrumentalizó el mercado en esta creencia de que si uno pasa las cosas por el mercado, y usaban esa expresión, pasarlo por mercado, pasarlo por bolsa, eh, era como pasarlo por agua bendita y entonces lo que era ilícito, lo que era artificial se santificaba y, y pasaba a ser lícito y perfectamente irreprochable. Los casos 4 y 5. Todo lo que he dicho sobre que estas, acciones, estas transacciones son transacciones ficticias, engañosas y fraudulentas, eh, y por qué no son transacciones de mercado, y por qué no son... Verdaderas compraventas, todo vale acá. Hay algunas diferencias. Los casos 4 y 5, a diferencia de los casos 1, 2, 3, eh, recaen ambos en acciones Sokimich A. Y son dos operaciones espejo que vamos a demostrar, su señoría, está en los antecedentes que corresponden a un diseño estratégico mayor, planificado muchos meses antes, con activa participación del acusado. Eh, estas transacciones están funcionalmente vinculadas a la información que obtuvimos de estos correos navideños. Eh, que se envía el del 25 de diciembre, don Julio Ponce donaldo Mota, y el de en que se despertó pensando, etcétera, etcétera, y eh, el, el, del 20, el, el del 26 que le contesta donaldo Mota, que estaba en el campo y no había alcanzado a ver eh, el correo oportunamente. Eh, ese es, su señoría, el parentesco más radical. Entre el caso 4 y el caso 5, que sabemos que recaen en acciones Sokimicha ambos, sabemos que en ambos las verdaderas contrapartes fueron vendedor pampa calichera o global mining, comprador oro blanco, y la diferencia es que en el caso de, de, del caso 5 se interpone este tercero, LINSOR, que ya vamos a analizar su participación, eh, para hacer aparecer que la, la operación se hacía con un tercero, cuando en circunstancias que, eh, que se hizo... Nuevamente, porque correspondía al diseño, eh, se hizo nuevamente con oro blanco. Eh, y este diseño estratégico mayor se había planificado probablemente a mediados de 2010 ya, pero hay constancia irrefutable de este diseño en un en este intercambio de correos electrónicos de diciembre del 2010, que demuestra que la evidencia, que el primer, la primera etapa del plan era sacar del activo de Pampa Calichera, o de su filial Global Mining, acciones SQMA. uso la expresión sacar, porque es la misma expresión que se le escapó al testigo Phillips, en su interrogatorio, en que dijo, vinculó la operación, la división de Pampa Calichera, con el, el sacar las acciones Soquimich a... Eh, que después dijo que se había, tal vez se había mal se había expresado mal. Eh, y estas acciones que se sacarían de Pampa Calichera o de su filial Global Mining pasarían transitoriamente a su matriz, Oro Blanco. Después se haría la división de Pampa Calichera. Y finalmente esas acciones terminarían en potasio. Ese era el plan maestro. ¿Por qué sabemos? Que ese es el plan maestro, por el intercambio correos navideños. En el correo que envía Julio Poncelerú el sábado 25 de diciembre de 2010, le desea feliz Navidad al acusado y le dice que se despertó pensando: Su señoría, estos correos incautados por gestiones del Ministerio Público no los tuvo la Superintendencia de Valores, que tuvo que conjeturar esto. Es extraordinario como llega a las mismas conclusiones. Pero, pero el Ministerio Público acá hizo un trabajo agregado, porque ninguno de los correos incautados estuvieron en poder de la Superintendencia de Valores. Habría sido un manjar esto en manos de la Superintendencia. ¿Qué le dice en el Correo de 25? Feliz Navidad, y le dice, Aldo, me desperté pensando y he llegado a la siguiente conclusión calichera 1, que sabemos que es pampa calichera, debe tener solo el 25%, esto es muy importante, de SQM. Y que la 2, calichera 2, estaba en la mente, potasio todavía de, eh, del controlador, eh, se va a quedar con el resto, se va a quedar con acciones SQMA. Y dice, creo que va a cambiar el valor de los patrimonios necesarios, por lo que creo que sería mejor postergar el remate. Bueno, sabemos que el primer remate ya se había hecho, porque este correo es del 25 de diciembre, y la, el primer paquete de 2,5 millones se había vendido el 23. Y, y se había revendido de vuelta a Pampa Calichera el 24. ¿no? Entonces, esto es el día siguiente. Eh, y el acusado le contesta el día 26 que sí, pero que en ese caso. Eh, dice, voy a postergar, pero en ese caso vamos a necesitar más patrimonio que dividir. Muy importante también. Eh, ya sea mediante un aumento de capital o por utilidad por venta de acciones. Revela muchas cosas esto, porque significa que si una de las posibilidades de financiamiento, de generar más patrimonio era por utilidad de venta de acciones, revela hasta qué punto era manipulable esto de la utilidad por venta. Pero optaron por otra forma, por la primera que propone Donaldo, porque dice, sea mediante un aumento de capital, o por, proponen, terminan haciéndolo por un aumento de capital y lo vamos a mostrar. Eh, y se postergaron, por lo tanto, las, la segundo, el remate del segundo paquete, digamos la venta vía ODE del segundo paquete, de 2,5 millones que estaba previsto para el día siguiente, para el lunes, pero que le dice Prosterguemos para el miércoles. Sería un miércoles 29. Pero no se hizo el miércoles. Se postergó bastante, porque se hizo al final el 14 de enero, sabemos. Y 17, que era un viernes, y el 17, que era lunes, se recompraron. No sabemos exactitud, con exactitud por qué esta instrucción inicial de don Julio Poncelerú de postergar hasta el miércoles 29 eh, se dilató más esto y se terminó haciendo. Pero lo que sí sabemos es que ese hecho eh, dificultaba la detección de las operaciones porque quedaban en estados financieros de años distintos. Uno quedaba en los estados financieros del primer paquete del 2010 y el segundo quedaba en los estados financieros del 2011, un año después. Eh, y. Eh, y esto de que una de las formas de generar más patrimonio era vía aumento de capital, es lo que explica, correado del día 26 de diciembre, es lo que explica que el día 31 de diciembre, cuatro días después, eh, proponga el señor Mota en sesión de directorio de Pampa Calichera de 31 de diciembre del 2010, cuatro días después, un aumento de capital. ¿Qué es el aumento de capital que está vinculado también al tema del caso 6? ¿no? Eh, porque necesitaba más patrimonio que. Dividir. Entonces hace este aumento de capital que él mismo propone que sea por 320 millones, lo que se aprueba, se lleva a la Junta Ordinaria, de, a la Junta Extraordinaria perdón, de, el, eh, de enero, eh, del 19 de enero. De 2011 y se aprueba. Eh, pero todo esto, su señoría, es muy revelador porque esto demuestra que aquí había una especie como de petit comité informal de dos personas que tomaban decisiones al margen de los directorios y que después, así como pasaban por bolsa las operaciones, las pasaban por directorio. Pero este correo, su señoría, es todavía más valioso, porque revela que estos pensamientos de don Julio Ponce Lerú en estado alfa, en estado de semivigilia, eh, cuando se despierta pensando, ocurre que se cumplen matemáticamente al nivel de los decimales en la operación. Según consta, en la sesión ordinaria de Pampa Calichera de 16 de marzo de 2011, que es la sesión anterior a la operación Linsor, la participación consolidada de Pampa Calichera más Global Mining en SQM era 31,97%, y lo digo con sus decimales porque es importante, su señoría: 31,97%. Julio Poncelerú. Le dice que Pampa Calichera se quede con el 25%, lo recordará el tribunal. Y el resto vaya a Calichera 2. Por lo tanto, como tenía 31,97%, hay que restarle 25%, nos queda 6,97% que va a la Calichera 2. Y días a la Calichera 2, que no existe todavía. Está solamente en la mente del señor Julio Poncelerú y del acusado. Entonces, se quedaría Pampa Calichera con 25% y se quedaría. Eh, con 6,97% la calichera 2, que todavía no existe. Bueno, su señoría, vamos a la sesión ordinaria de potasios más de un año después, 18 de enero del 2012, cuando ya, cuando ya las acciones, SQMA que tenía oro blanco, este tenedor transitorio, van según el plan original a potasios. Y entonces, ¿qué dice la sesión ordinaria de potasio de 18 de enero de 2012? Que la participación de potasio en Calichera es 6,97%. O sea, estas ensoñaciones matutinas del de día de Navidad se cumplen un año después de manera absolutamente eh, matemática, y ocurre que nada de esto había sido discutido en ningún directorio. Se había sido discutido por dos. Después, su señoría, muy brevemente, a las supuestas murallas chinas, a los supuestos... Eh, el mercado, que todo el mundo puede interferir, que nadie sabe quién es el que está detrás del corredor. Bueno, los correos entre don Eugenio Ponce y don Bill Doyle eh, con el asunto Our Telecom, nuestra teleconferencia, o sea, se habían comunicado primero por teleconferencia. ¿Qué es lo que le dice? Ya habían conversado por teleconferencia el mismo día 23, el mismo día en que se realiza la primera venta en que interfieren. Eh, ¿Qué es lo que le dice don Eugenio Ponce ahora ya por escrito, respondiendo a las, a las excusas que le había dado don Bildo y seguramente en la Telecom? Como no es ingenuo don Eugenio Ponce, le dice, no hay terceras partes con esa cantidad de acciones. Claro, si sabemos que estaban concentradas, en, entonces lo que le está diciendo es, tú sabías. No podía sino saber que éramos nosotros los que estábamos haciendo la transacción. Eso es lo que le está diciendo. Y después le dice, y esto es más grave, ¿eh? mañana habrá más acciones que serán subastadas. Así que tengan cuidado. Y de hecho, no intervienen los señores Potash en las acciones, en las transacciones del día siguiente. Esa es la transparencia del mercado. Estos correos, su señoría, después continúan con otras transacciones que no tienen que ver con el juicio. Otras transacciones también con SQMA. Que ocurren un mes después, pero aprovechan el hilo del correo, se cuelgan de ese mismo correo, por eso sigue teniendo el mismo asunto Our Telecom. Y vuelve a haber una protesta de don Eugenio Ponce que le dice a alguien: está muy enojado acá, ¿no? eh, y, eh, y le dice: Sabemos que los boldos, o sea, ya no solamente adivinan qué es Potash, saben cuál es. Potash actuaba a través de distintas sociedades. Estaban los Boldos, estaba Rack, en fin, ¿saben cuál es la persona jurídica concreta que actuó? O sea, de alguna manera lograron perforar la muralla china que tenía fin y supieron quién era el que operaba. Eh, y ahí hablan de un acuerdo de caballero, repito, esto ya no se refiere a los hechos en materia de juicio, pero los encuentro muy ilustrativos, señoría. Hablan de un acuerdo de caballero en que en el fondo es un acuerdo para repartirse el mercado. Y donde el señor eh, Bill eh, Doyle le dice, o, o, o creo que ya había cambiado, creo que ya era Wayne Brownlee en este momento, porque le dice: Estás enterado de esto, le dice Bill y le reenvía el correo. Y ahí le dice: eh, le dice Y entiendo, vamos a hacer, no se preocupen, y entiendo, dice que ustedes nos concederían la misma cortesía. Porque no sabíamos que estas eran acciones para refinanciarse del señor Julio Poselero, que parece que trata todas estas transacciones de. Pampa calichera como si fueran cosas de Don Julio Lerudo directamente eh, y ustedes no entonces esto es algo que es tan incorrecto en tantos niveles desde el punto de vista del mercado de valores es de una incorrección ya imposible que sea mayor porque sin, no solamente revela la escasísima liquidez cómo se manipulaba el mercado cómo se distribuía en el mercado cómo se enojaban cuando no se respetaban los pactos de caballero cómo se daban compromisos recíprocos eh, y, y, y decían, y espero que recibir de ti la misma cortesía, etc. Esto, este es el mercado que nos han tratado de convencer que funciona, que es perfecto. Bueno, y sumémosle los conflictos por duplicidad de roles, sobre los cuales no voy a abundar porque se ha dicho bastante. Y respecto de las operaciones del cuaso 4, solamente me parece que hay que agregar... Eh, el tema de la condición de liquidación, PMPH, que permite, eh, en el fondo, eh, financiar a Oro Blanco, que Oro Blanco pueda comprar estas acciones sin tener verdaderamente plata para hacerlo. ¿cierto? Eh, y también, me parece que es importante, eh, hacer presente la verdadera confesión del acusado eh, en una sesión de directorio. Porque en la sección de directorio de Pampa Calichera de 19 de enero de 2011, el acusado dice que la recompra de las acciones que hace Pampa Calichera, y se está refiriendo ya a los dos paquetes, realizada, esto está entre comillas, mías, pero está porque está literal ahí, en el mercado abierto, obedeció al objetivo de Pampa Calichera. Y esto es literal, de mantener la posición controladora de SQM. O sea, aquí le confiesa ya al directorio que nunca se quiso deshacer. Todo esto obedecía a la, a la intención de mantener la posición controladora de SQM. Bueno, si esa era la vocación de Pampa Galichera, controlar SQM. Y el sentido de ser. Y también las sesiones de directorio revelan que estamos todavía en las discusiones con la auditora sobre la operación del caso 4, decir si sí o no a las utilidades que se querían realizar, revela que se estaba ya preparando, antes de recibir el portazo definitivo de la auditora, ya se estaba preparando la operación Linsor, porque en la sesión de directorio ordinaria... De 3 de marzo de 2011, de Pampa Calichera, el gerente general le dice a los directores que están en discusiones con la auditora, pero, comillas, asimismo los auditores señalan que sí se podría aceptar la utilidad en la medida que las operaciones hubieran sido realizadas con un tercero. Qué misterioso, ¿por qué dice esto, Donaldo? Si las operaciones no se habían realizado con un tercero. ¿Por qué hace referencia a esta hipótesis especulativa de que si se hubieran realizado con un tercero se podrían realizar la utilidad? Porque ya tenían decidido que si la auditora no cambiaba su opinión, las iban a realizar con un tercero. Pero triangulándolas. Y prueba de esto es que una vez que se aprueban los estados financieros, que es el momento definitivo en que ya no hay pie atrás, porque llegan con los estados reformulados. En los términos exigidos por Ernst eh, por Young, y eh, el día 23 de marzo, en sesión extraordinaria de directorio, se aprueban los estados financieros. Cinco días después se da inicio al caso Linz. Para reproducir la misma operación, pero esta vez triangulada. ¿Qué se supone que interpreta el mercado con estas transacciones superfluas, artificiosas, engañosas? Bueno, abulta la presencia bursátil de una acción muy ilíquida. Parecía que había gente interesada en vender, que había gente interesada en comprar. Y transmite también una información falsa sobre el precio de las acciones, porque recordemos que se venden más baratas y se compran al día siguiente, hábil, más caras. Por lo tanto, da la impresión de que las acciones van subiendo de precio. Y esto se hace con... Se hace en el primer paquete, ¿cierto?, del 23-24, y después se hace en el segundo paquete, del 14 y del 17. Respecto del caso Linsor, el tribunal conoce bien la operación. Pero solamente quería darle una vuelta adicional al tema de esta intercalación grosera de transacciones en que... Primero se vende 230.000 acciones eh, a Linsor. Tres minutos después, Linsor le vende esas 230.000 acciones a Oro Blanco. Y después vamos al segundo paquete, pasando, 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 pasando. Esta intercalación eh, fue funcional a dos cosas. Primero, hay que recordar que el paquete completo valía más o menos 280 millones de dólares. De hecho, el crédito que le da Pampa Calichera. A oro blanco para comprarlas de 281 millones de dólares, que es la, lo que se transforma en esa cuenta por cobrar, que después se le traspasa la potasio. 280 millones. Y el señor Caño Corvo nos reconoció acá que el valor de su fondo completo era de 200 millones de dólares. O sea, la operación era por 80 millones más que el valor del fondo completo que administraba don Caño Corvo. Y también nos reconoció. De mala gana, a preguntas que se le hicieron, que no había siquiera explorado la posibilidad de financiamiento. ¿Y por qué no había explorado la, la posibilidad de financiamiento? Y toma esta decisión en minutos, el día 28, en unas conversaciones telefónicas. Porque sabía exactamente que le iban a recomprar las acciones. Y sabían exactamente que se las iban a vender fragmentadas y que necesitaba fin financiamiento solo para comprar mil acciones. Y que una vez vendidas las 230.000 acciones, con el producto de esa venta se pagaba el siguiente paquete y así, y así sucesivamente en una verdadera bicicleta financiera. Esa es la primera ventaja de este fraccionamiento. La segunda ventaja es que estas eran acciones de control. Y entonces poner acciones de control en manos de un tercero. Y a lo mejor se conseguía el financiamiento y se ponía rebelde después, o se ponía desleal y se quedaba con las acciones. Y quién sabe qué hacía con las acciones era problemático. Entonces había que pasárselas de a poquitito, de a 230 mil nomás. Y a nosotros nos, da, nos ha dado una explicación Donaldo Mota diciendo: No, eso no es así. Eso, eso no es así, dice, porque eh, volvemos al 37,5% máximo. Nosotros teníamos, podíamos ejercer votos hasta máximo un 37,5% de la serie A, pero teníamos un poquito más del 50%, entonces había un 12,5% que se iba al agua, dijo Donaldo Mota. No lo podíamos usar. Eh, pero después tiene que reconocer en la misma día, que es el día 23 de marzo, el primer día de su declaración tiene que reconocer que si las acciones eran compradas por un tercero que acumulaba suficientes acciones, ese tercero eventualmente podía celebrar un acuerdo de actuación conjunta. Porque los acuerdos de actuación conjunta no están escritos en piedra, alguien puede deshacerlos. Entonces, podía quitarles el control. O sea, si, si un tercero compra estas acciones y decide hacer un acuerdo con Potash, sí era problemático. No es que las acciones de por sí estuvieran en juego el control, pero podría eventualmente llegar a estar en juego el control. En todo caso, es irrelevante cuáles eran las razones psicológicas para hacer estas operaciones intercaladas. Eh, si lo hicieron por las razones que yo conjeturo, eh, o si lo hicieron porque, porque le tenían mucha fe a las acciones de SQMA y querían que nadie más capturara los dividendos o por otras razones. Eh, eh, lo importante, su señoría, es que estas, como es con todos estos antecedentes, queda clarísimo que son transacciones ficticias. En que el que compra, LINSOR no pretende comprar, pretende convertirse en un puente entre una... Sociedad vendedora y una sociedad que es la verdaderamente compradora. Y dicho sea de paso, porque aquí se ha citado el caso Inverlink, yo ese caso lo conozco bien porque me tocó ser abogado querellante en representación de Corfo. Y los fallos son muy interesantes porque tiene muchos aristas, como se dice ahora, el caso Inverlink. El, el, el más importante, desde mi punto de vista, es el cual, llamado cuaderno de triangulaciones, en que dos corredoras de bolsa, la del BBVA y la del Scotiabank, son sancionadas porque se permitieron para interponerse. Estos eran depósitos a plazo fijo, ni siquiera eran, eran valores de oferta pública. Es cierto que la ley del mercado de valores en su artículo primero dice que rige la oferta pública, pero dice, salvo los casos que expresamente la ley permita no extenderse a ellos, y el artículo 53 justamente dice, regidos o no por esta ley, los valores, sea sean o no sean de oferta pública. Y estos son, son depósitos a plazo fijo, que eran tomados por Inverlink, y quería vendérselos a Corfo, pero Corfo, por sus estatutos internos, no podía comprar depósitos a plazo ni nada a una sociedad que no fuera corredora bancaria. Y entonces, para que para el señor Moya, que era el que actuaba por Corfo, para poder burlar esta prohibición interna, triangula con las corredoras y le termina comprando las corredoras en circunstancias que verdaderamente eh, el verdadero vendedor era Inverlink y el verdadero comprador era Corfo. Y por esto fueron sancionados por el artículo 53 las corredoras. Entonces, eh, eh, entonces, eh, y este fallo eh, fue confirmado la Corte Suprema, en fin. Entonces, eh, hay, hay precedentes, digamos, sobre este asunto. Eh, eh, Y por último, su señoría, lo que desmiente también que esta operación sea legítima, es nuevamente la información de este plan estratégico mayor, que se vio frustrado, el, el que fue, eh, digamos, concebido eh, en los correos navideños, ¿cierto? Eh, que fue frustrado por la intervención de la auditora en el caso 4 y que se transforma y se cumple matemáticamente en el caso 5. Entonces, por eso digo, este es un diseño mayor. Y por eso, su señoría, es que no tiene importancia si el señor Aldo Mota era gerente general de Potasios o no era gerente general de Potasios cuando Potasios termina comprando estas acciones. Porque lamentablemente para la defensa, el artículo 15 del Código Penal señala que son autores directos, en el número uno, los que toman parte en la ejecución del hecho. No exige que el ejecutor del hecho, lo eh, realice completo y de manera exclusiva. Cuando tres personas se conciertan para asaltar una casa habitación, eh, para un robo con fuerza en las cosas, y uno desconecta la alarma, el otro vigila, eh, el tercero fuerza la chapa y le vamos a sumar un cuarto, y el cuarto se mete al lugar y se lleva las cosas, no es que ese cuarto que se metió al lugar y se llevó las cosas cometió hurto, y los otros cometieron un delito de daño, de la chapa, de la alarma. Todos cometen robo con fuerza las cosas. Y eso es lo que pasa acá. Acá todos los que participaron concertados en este diseño estratégico son autores del artículo 15 número 1. Eh, y dicho eso, su señoría... Eh, quiero pasar al caso 6, que también lo conocemos bien. Eh, comienza eh, formalmente con esta operación del 5 de enero, en que se vende: Oro, eh, oro Blanco vende 7.500.000 acciones calichera A, que son compradas más o menos en proporciones de 80% SQ eh, y eh, y, y 20% oro blanco. Y aquí es donde Don Víctor Zapata dice: es muy raro, porque estas acciones que le habían permitido a Oro Blanco traspasar el 95% y había generado incluso un derecho de retiro para los minoritarios, ya lo sabemos, eh, había llegado a esta situación Oro Blanco porque había estado comprando afanosamente acciones de terceros, que no eran tan terceros, que eran unas sociedades vinculadas que a su vez le habían comprado las acciones a unos instrumentales, perdón, eran unas sociedades instrumentales que le habían comprado a una sociedad vinculada, la del señor Guzmán Lyon, en fin, y ahí había acumulado estas acciones. Eh, y ese es otro episodio que no, no es materia de este juicio, pero que es un antecedente interesante. Y se, entonces se hace, y dice, y habían pagado mucho más plata por estas acciones. Y ahora, tres meses después, cuatro meses después, deciden vender esas acciones, pero ahora a mucho menos dinero. Y cuando yo digo 80-20, que es una impropiedad de estas proporciones, es aproximado, en realidad se adjudica a SQ 6.260.000 acciones y Norte Grande se adjudica 1.240.000 acciones. Y esas suman exactamente 7 millones y medio. ¿Por qué hago este cálculo aritmético tan elemental? Porque lo que compró SQ es justamente lo que no compró Norte Grande y viceversa. O sea, se coordinaron los dos compradores para comprar el paquete completo. Y esto nuevamente transforma en irrelevante si el señor Aldo Mota era o no era gerente de SQ. Que vamos a demostrar que era, pero en fin. Y eso es lo mismo para que pasa nuevamente en el caso del de segundo paquete, del grandote, del de 163 millones de acciones eh, calichera A, eh, que previamente se hace este aumento de capital de 19 de enero, aprobado en junta ordinaria de 19 de enero del 2011, que había sido propuesto en sesión extraordinaria de directorio de PAMPA calichera de 31 de diciembre, porque necesitaba más capital que dividir, como había dicho en ese correo navideño. Eh, pero lo que hace aquí Donaldo Mota es que propone, pero no propone por primera vez en la historia, aumentos correlativos hacia arriba. Dicho sea de paso, su señoría, queda en evidencia que el hecho de que... El señor Ponce Leroux hubiera comprado a través de SQ el primer paquete y después compra el segundo paquete. Tenía financiamiento si se hubiera hecho un aumento de capital en Norte Grande para concurrir a ese aumento de capital. Y Norte Grande habría tenido dinero para concurrir al aumento de oro blanco y oro blanco habría tenido dinero para concurrir al aumento de Pampa sin necesidad de vender acciones a precio bíblico. Eh, pero don Julio Ponce Leroux prefirió no hacer una pequeña utilidad que consistiría en eh, eh, concurrir al aumento de capital y tener, digamos, la utilidad normal que podían dar lo que proviene de, de, eh, de, de Soquimich. Tampoco quiso hacer un préstamo, porque el señor Aldo Mota pudo haber dicho, bueno, no hicimos aumento de capital hacia arriba por razones extrañas, nunca había ocurrido una cosa así, pero le puedo todavía pedir un préstamo a ese que tiene plata, porque de hecho compró las acciones. Eh, y se habían hecho en otras oportunidades. Tampoco le pide préstamo. No hay ninguna constancia en las actas de directorio que se haya explorado un préstamo bancario que se haya explorado. Entonces, ¿qué es esto? Esto significa que es una decisión preordenada, deliberada, para poner en situación de estrechez económica a Oro Blanco, para que se vea, entre comillas, obligada a vender activos baratos, que son estas acciones calicheras. Entonces, dice Oro Blanco, no tengo plata, porque me pusieron en esta situación, para concurrir al aumento capital, tengo que vender acciones. Y ahí es donde las ponen, con este descuento. Eh, insol... Estos, su señoría, son artificios del artículo 53. Son todos artificios, ¿por qué? porque el artículo 53 no exige que solamente que la transacción sea artificiosa. El este artículo, inciso primero, eh, es una transacción artificiosa, eh, ficticia. Inciso segundo, dice transacciones realizadas por medios, actos, prácticas, artificios, engañosos. O sea, eh, si se han usado medios que incluso pueden ser medios anteriores, es suficiente. ¿Y cuáles son esos medios artificiosos anteriores? Esta estrechez financiera preordenada, deliberadamente generada para justificar la venta de los activos. Eh, y se venden con los descuentos que ya hemos visto, eh, enormes en relación a los precios de cierre del día anterior. Analizamos también los precios de cierre eh, en un documento que es. No lo recuerdo en este momento el número, pero que está acompañado. Eh, y se hacen además esta venta enorme en un solo lote con menos de 24 horas de anticipación. ¿Es que eran los plazos legales? No. Son los plazos mínimos exigidos por la ley. Nadie obliga a un administrador de recursos humanos a cumplir los plazos mínimos exigidos por la ley. A un re, de recursos, perdón, de recursos ajenos, a. Eh, cumplir los plazos mínimos exigidos por la ley. Eh, uno esperaría que quiera maximizar la utilidad y ganar lo máximo. Pero claro, parte del paquete lo iba a comprar el mismo Norte Grande y el resto lo iba a comprar SQ, de la cual era el gerente general. Y entonces estaba en este conflicto de interés por duplicidad de roles. Y después vienen, su señoría, estas transacciones eh, descritas en el cuarto evento, que son estas transacciones en que intervienen inversiones SQ, Norte Grande, Transcorp, en que se compran y se venden acciones eh, en paquetes chiquititos, contradiciendo la teoría de que es mejor ponerlo en un paquete grande, porque cuando es grande el paquete... No, no le empieza uno a subir de poco el peso a la acción. Aquí, paquetes chiquititos. Y el precio empieza a subir. Y se va del 17, que está 798 pesos por acción. Después tiene una pequeña baja porque le están vendiendo SQ. Y SQ, la casa siempre gana. Hay que venderle SQ más barato. 795. Pero después retoma, eh, retoma el curso. Y el día 26 de junio... Eh, ya vamos en 850, 830, el, el, el 6 de julio, eh, ya vamos en 834 y finalmente se divide potasio, ¿cierto? Y y viene eh, la, eh, el traspaso de estas acciones a potasio, a el precio más alto de la historia. Eh, ¿Quién se lo lleva? Don Julio Poncelerú. Eh, Norte Grande vende un poquitito, más barato, 1.050. Don Julio Poncelerú eh, vende a continuación porque esos 1.050 también ayudan a seguir subiendo el precio. Don Julio Lerú, al final él, eh, 1.065 pesos. Y después el precio se desploma y está en la mitad prácticamente. Ahora, todavía. Eh, Y aquí tiene importancia, su señoría, las actuaciones de potasios. Y aquí tiene importancia ese famoso créditos disponibles que hay en el mercado por 450 millones de dólares, que en el acta inicial, lo hemos visto, decía 300, por indicaciones explícitas de Donaldo Motacamp, sube a 350 primero, después a 400 y termina en 450. ¿En qué directorio se discutió esto? un misterio, porque lo que sabemos es que el directorio había dicho 300, había aprobado 300, se había generado un acta de directorio, pero después empiezan a intervenir estos terceros, el señor Aldo Motacamp, que no tiene nada que ver con potasio, según nos dice, pero que interviene en el primer gran acto de potasios, contraer endeudamiento por 450 millones de dólares. Eh, y, eh, y ahí Interviene también, sabemos este abogado Odo, ¿cierto?, que corrige el acta, eh, y mejor no digas que, que tuvimos estas reuniones de la superintendencia, mejor no le acompañe el, eh, copia de, de mi informe, ¿no? Y todas estas cosas que estaban en, puestas en el acta original se empiezan a borrar. O sea, como que del acta desaparecen, entran y salen acuerdos, sobre todo el acuerdo del monto. Eh, que nos da una idea de cómo se manejaban los gobiernos corporativos de estas sociedades en general, y concretamente de potasio, con activa participación del acusado. Eh, bueno, tenían dudas, porque el artículo 27 de la ley de sociedades anónimas, sabemos, dice que nadie ninguna sociedad puede adquirir acciones de propia emisión, y por eso que el abogado Doe había emitido este informe, eh, porque había dudas, donde él mismo manifiesta que el tema está poco regulado, y nos dijo acá... ¿Por qué no hicieron una... Ahí dice que hicieron sub, eh, consultas informales a la Superintendencia de Valores. Quienes hablan de conspiración, resulta que tienen reuniones con amigos, consultas informales, mandan al señor Phillips a hablar con el subsecretario de Hacienda. Bueno, pero en fin, volvamos, retomemos el hilo. Y entonces, eh, tenían esta duda. ¿Y por qué no hicieron una consulta formal a la Superintendencia que tiene facultades? para evacuar consultas formales, cómo se la hicieron en el caso de la eh, famosa NIC-27, que es una teoría en la que no me quise, no me quise detener, eh, pero que se refería esa, toda esa discusión de la NIC-27 a acciones que no eran, eh, eh, que eran, eran acciones eh, eh, calichera A pero que eran de los años 2009 y 2010, realizadas por y Grande y realizadas por Oro Blanco, y entonces eh, con la NIC 27 nos llevaron a una distracción en que parecía que era muy complejo el tema de las utilidades contables. Esa era una discusión completamente distinta sobre otro activo, sobre otras transacciones de otro período, y que además se da, concede una autorización explícita, excepcional, así lo dice la superintendencia, y de que da constancia las actas respectivas por parte del señor Aldomo Entonces, ¿por qué no hicieron una consulta similar si tenían tantas dudas? Porque una cosa son las dudas y otra cosa son los deseos y prácticamente las resoluciones. Querían que SQ tuviera la utilidad enorme de 89 millones de dólares que se hizo con esta sola transacción. 80 millones de dólares por diferencial de precio, 9 millones de dólares porque captó después el dividendo que esas acciones tenían que pagar. Tengo un capítulo preparado sobre la supuesta falta de participación. Eh, Donaldo Motacamp, eh, parte de lo cual he adelantado, pero quisiera, como estoy consciente que me queda poco tiempo, saltar por ahora y, me, y vuelvo a lo otro después, si es que alcanzo, eh, a, al tema de las actas, al que se refirió extensamente, y yo tengo muy poco que agregar a lo que dijo doña Jimena Chong. Eh, solamente agregaría lo siguiente. Que los documentos 18 y 19 de la acusación corresponden a las actas de las sesiones de Pampa Calichera y Oro Blanco, respectivamente, de 29 de marzo de 2011, que fueron aportadas a la investigación penal por Donaldo Mota. Ya había dicho, doña Jimena Chon, que habían sido aportadas también por Don Julio Ponce Lerú, y había señalado los números. Después agregó que también por Aldo Mota, ahora quiero señalar los números de los documentos. Y en los documentos 20 y 21. Eh, eh, están también las actas ordinarias ahora de eh, Oro Blanco y Pampa Calichera de 20 de abril, que tenían que guardar consonancia con las actas extraordinarias que tenían esta información falsa. Eh, y quiero referirme, su señoría, a los descargos de don Julio Lerú. Página 389 de los descargos, y aquí va a entender el tribunal inmediatamente para qué se, se falsificaron las actas. Y esto va, lo voy a leer entre comillados si el tribunal me lo permite. Página 389, primer párrafo. En relación con las operaciones con el título SQMA entre Pampa Calichera a través de Global Mining y Linsor, y esta última con Oro Blanco en marzo de 2011, así como su financiamiento, dos puntos. Nuestro representado no tuvo participación alguna en lo que se refiere a las operaciones, las que le fueron informadas en la sesión de directorio de Oro Blanco de Pampa Calichera de 29 de marzo. Dice 29 de marzo de 2009, tiene un error, es de 2011, pero en fin, eso es menor. Eh, una vez, dice en fecha 29 de marzo, una vez que ya habían sido implementadas y materializadas en la bolsa. Claro. Si hubieran tenido el, el, la fecha original, 28 de marzo, no habría podido decir que tomó conocimiento ex post. Pero entonces, como le cambiaron la fecha para el día siguiente, ahora puede decir en los descargos que tomó conocimiento don Julio Lerú un día después. Eh, y dice: Esta acta es elocuente, dice su defensor. Consigna que el gerente general informó a los directores acerca de la materialización en el día de hoy, 29 de marzo, eh, de la venta, fin, etcétera, etc., y que dicha operación había sido autorizada el día antes por tres directores. Y aquí viene la intercalación también. ¿Cuál es la importancia? Que pudiera decir don Julio González, en sus descargos, que esta, esta operación había sido autorizada por tres directores, y sigo, entre quienes incluye, esto es todo literal, ni más ni menos que el asesor legal de la compañía, don Pablo Guerrero. Claro, don Pablo Guerrero. No es que por paranoia se le ocurrió que lo querían incriminar a él. Y no consideró que entre sus deberes estaba el de autoinmolación. Y como tenía copias de las actas, las proporcionó al Ministerio Público. ¿Y qué es lo que dicen los descargos de Donaldo Motacamp? Página 118. Después de explicar que Pampa Calichera tenía acciones de SQMA que excedían el 37,5%, por lo tanto había un 12,5%, disponible dice, bajo este contexto, el día 28 de marzo de 2011, el ejecutivo de la corredora Banchile, cristiana Araya, me indica que existiría un potencial comprador, aquí cambia un poco la historia respecto a lo que nos contó acá, que existiría un potencial comprador en adquirir acciones eh, Serie A por una cantidad entre 200 y 300 millones de dólares en total. Con esta información, consulté a algunos directores entre ellos a don Pablo Guerrero, Patricio Phillips, Julio Ponce Pinochet, a los cuales describí la operación, a los que me manifestaron estar totalmente de acuerdo, en fin, etcétera, etcétera. Y hay una nota a pie de página que yo la encuentro bien maligna, digamos. Justo ahí dice, cabe destacar que el rol del abogado Pablo Guerrero en cada una de las operaciones realizadas durante mi gestión... Este, este, los descargos de, de Donaldo Mota, a diferencia de los de, de Julio Ponce Leudu, que están hechos a nombre de los abogados, están hechos en primera persona por Donaldo Mota. No sé si los abogados de Donaldo Mota quisieron dejar muy claro que estas eran afirmaciones de él, pero están hechos en primera persona por Donaldo Mota. Y ahí dice: cabe destacar que el rol de abogado de Don Pablo Guerrero en, cada, en la nota pie, página 70, eh, en cada, fue fundamental, ya que en su calidad de asesor legal de las sociedades, le fue. En fin, entonces, claro. Eh, comprensiblemente, don Pablo Guerrero, que no le dieron a conocer cómo se hacía la operación, que era intercalada, etcétera, etcétera, dijo, aquí esto es una maldad. ¿no? O sea, me quieren a mí, que no participe en esto, meter como que yo estoy autorizando, y por eso que le importa tanto a él y se molesta cuando en, la, en el acta falsificada le ponen eh, la modalidad de operación. ¿Por qué? Porque dice, yo nunca tomé conocimiento de modalidades de operación. Entonces, eh, a él le debe haber aparecido, yo digo, es una maldad, a él le debe haber aparecido que esto era de una mala fe inaceptable, yo me lo puedo tomar más deportivamente porque no, estoy, no soy el involucrado. Eh, y entonces, su señoría, bueno, dicen que no hay crimen perfecto, yo no, no estoy tan seguro de esto, pero este crimen no fue perfecto porque cometieron varios errores. Primero, como quisieron conservar. En las actas de PC de 28 de marzo, pretendidamente 29 de marzo, la última hoja de la firma, se le quedó pegado el certificado telefónico que certificaba que habían estado presentes ininterrumpidamente los directores con la fecha original 28 de marzo. No contaban también que había tomado la precaución de guardar copias eh, el, el señor Guerrero y tampoco contaban con que... Eh, eh, iba a proporcionar las copias y que se iba a molestar, yo no encuentro toda la razón, con que lo quisieran incriminar, eh, y, y menos contaban, y aquí también fueron distraídos, con que tanto la auditora Ernst Young como la auditora Price, en sus papeles de trabajo, iban a dejar constancia de las actas que habían revisado, que eran del 28 de marzo de 2011, y no solo dejaban constancia de la fecha, sino que relataban el contenido, era el contenido de las actas que nosotros afirmamos que son las verdaderas y no las que dice la contraparte que son las verdaderas. Eh, eh, yo, su señoría, creo que no tengo mucho que agregar tampoco. Ahora, ya he dicho sobre el tema de la... ¿Cómo se había renunciado? Que es muy raro a todo esto, la renuncia, porque la renuncia de SQ se produce un día después, un día hábil después de que llenan las fichas a la corredora, la Raín Vial, diciendo que él es. Eh, y las fichas no se pueden banalizar porque las fichas son los contratos de operación, como dijeron los eh, ejecutivos de las corredoras, que se firman y son. Son documentos que forman parte de las exigencias regulatorias. Eh, hay muchas, si ustedes revisan en, 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 en eh, su señoría, en, en, en las sanciones que aplica eh, la Superintendencia de Valores a las corredoras actuales. Una de las más comunes es una formal, que no llevan al día las fichas eh, de los clientes. Entonces, eh, entonces, es raro. Y además más raro todavía son las explicaciones que nos dio de por qué había renunciado cuando declaró. Por carga de trabajo, por una, cos, una cuestión de carga de trabajo. Pero ¿en qué quedamos? ¿No era un ejecutivo formal? No es que tenía, no era un gerente de papel, dijo el en NSQ. Entonces, ¿por qué le generaba carga de trabajo eh, eh, y, 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 y estimó necesario renunciar? Y lo mismo cabe para la renuncia en potasio, que es rarísima su señoría. Lo nombran en una sesión de directorio con amplísima facultad y en la sesión siguiente renuncia, sin decir por qué. ¿Qué es lo que iba a pasar en el futuro próximo que estimó necesario renunciar? No era por carga de trabajo, porque siguió afanosamente trabajando, como vimos en esas correcciones a las actas de... de en fin. Y nos ha dicho, no, lo que pasa es que yo tenía que ver con los financiamientos y a mí me importaba por los cross default, y aquí también esto lo considero importante, su señoría, el cross default. Porque como el cross default, estas cláusulas de aceleración cruzadas, eh, el inglés tiene la ventaja, eso sí lo concedo de que, de que eh, acuña estas expresiones cortas, ¿no? Eh, y entonces, el cross default, eh, ¿qué significaba? Que él, que era el gerente de, eh, general, de la mayoría de las sociedades cascadas le interesaba lo que pasara con potasio porque la falencia de potasio arrastraba en el cross default al resto de las sociedades de las cuales era gerente general bueno, por esa razón justamente es que no se desentendía de lo que hacía potasio y participaba activamente en lo que hacía potasio y lo mismo cabe para SQ porque el acusado nos dijo que también SQ y SQ ya estaban envueltas en estas cláusulas de aceleración cruzada en estos cross default. Por lo tanto, él, como gerente de las cascadas, tenía interés en lo que hacían SQ y ya Entonces, por todas estas razones, creo que estas explicaciones defensivas, en realidad, resultan involuntariamente incriminatorias. Eh, yo simplemente, en, en, lo, en, lo, en el tema ya del derecho, su señoría, muy breve. Quiero decir que, eh, que eh, estos delitos de manipulación bursátil del artículo 52 exigen un elemento subjetivo adicional, que es que eh, se realicen con el ánimo, con la intención, con el objeto, creo que dice, de estabilizar, fijar o eh, alterar artificialmente los precios, que pueden alterarlos hacia arriba o hacia abajo. Y esa es la razón, este elemento subjetivo adicional, por la que las conductas de manipulación bursátil no pueden estar comprendidas en el artículo 53, porque exigen un elemento adicional y en virtud del principio de valoración integral de la conducta, eh, ese concurso ya no es un concurso aparente que se solucione por especialidad o por construcción sino que es eh, un como se denomina un concurso medial eh, es otro delito un concurso medial porque es el medio para que se puedan vender a precio récord en noviembre las acciones. Y siendo un concurso medial, se aplica el artículo 75, cuyas consecuencias legales el tribunal conoce mejor que yo. Eh, y, eh, y otro tanto cabe para los delitos de comunicación de información privilegiada, que, sin el cual que se derivan prácticamente de la estructura de las operaciones, sin el cual no se habrían podido cometer estas operaciones. Entonces. Sin esa información privilegiada no se habría podido cometer las transacciones. Se pueden eh, esas transacciones. Por lo tanto, un hecho fue el medio necesario, como dice el artículo 75, para cometer el otro. Un delito es el medio necesario para cometer el otro. Eh, Y con estas consideraciones finales, su señoría, eh, solicito, eh, se acoja a lo que he planteado. En mi acusación y se condene al acusado a las penas que he señalado. Bien, gracias. Día Laura. la hora vamos a hacer ahora eh, el proceso de media mañana, 30 minutos.